vamos a saludar a Mariano Vos de la Cámara de Expendedores de Combustibles. En el inicio de la mañana hablábamos de un incremento en los combustibles hoy por parte de YPF. Ya ayer se había producido ese incremento en otras empresas que trabajan aquí en el país. Mariano, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Chavo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, se dio a la inversa. Habitualmente estábamos acostumbrados a que el aumento primero lo registraba YPF y después Shell y Action. Esto fue al revés. Exacto, YPF, que tiene 51% de participación estatal y maneja o domina el mercado, siempre va marcando la cancha y las demás petroleras la van siguiendo atrás. Bueno, en este caso fue al revés. Las dos petroleras, Action y Shell, incrementaron el día domingo por la mañana o sábado por la noche, y el día de ayer ya, o hoy por la mañana, lo siguió YPF. Lógicamente ninguna petrolera puede quedar con ese desfasaje de precio que había, porque ninguna daría abasto para poder abastecer a todo el mercado. Bien, ¿de qué porcentaje de aumento estamos hablando concretamente? El promedio, es como dice ahí el Zócalo que estoy leyendo, es cerca del 11%, varía un poquito en relación al producto y a la zona del país a donde nos encontremos, pero más o menos ese es el promedio. Y lo que preocupa es que esta problemática de precio que había parece que no está solucionada del todo. A ver, para que ustedes sepan, las estaciones de servicio estamos trabajando actualmente con cupos, es decir, no podemos sacar todo el combustible que querramos de las petroleras. Bueno, con estos nuevos niveles de precio, que lógicamente golpean al bolsillo de las empresas, golpean al bolsillo de las familias, los cupos continúan, nos están diciendo que el atraso en el precio sigue. Entonces la situación es complicada y nada lindo. A ver, tenemos que saber que el día de ayer hubo aumento de combustible en todos los países del mundo, prácticamente en todos los países del mundo, desde Estados Unidos hasta países de la región acá cerca nuestro, incrementaron los precios del combustible. Lo que pasa es que en la Argentina este problema se suma al problema de la inflación, que aumentan todos los demás precios y golpea muchísimo. En otros países, por ahí lo único que se está modificando por estas horas es el precio del combustible. Corregime si me equivoco, pero estamos hablando del tercer aumento en lo que va del año, y por lo que estás contando hay que prepararse porque se podría venir otro aumento. A ver, es así, tercer aumento. También seamos, el sector que yo represento, que son las estaciones de servicio, esta película de precios la vemos totalmente desde afuera. Uh-huh. Si seamos justos, de que el año pasado la inflación estuvo cerca de un 51%, bueno, veamos, depende de quién la mide, pero tuvimos ocho meses de congelamiento en el precio de los combustibles, lo cual hace que esta carrera por llegar al precio internacional se haga cada vez más difícil. Este es el tercer aumento y por ahí es poco feliz decir que se necesita o se ve a futuro cercano a otro incremento. Lo que sí te digo es la realidad. Nosotros seguimos trabajando con cupos, por ahí acá en la ciudad de Santa Fe no lo ve el ciudadano que se acerca a las estaciones de servicio, pero sepamos que en el interior provincial hay un faltante de gasoil, producto de que el campo ya está levantando la cosecha y que el transporte de carga está moviendo esos granos a puerto. El faltante es notorio, y si queremos conseguir gasoil en el interior provincial, la distorsión de precio que hay es muy grande. Uh-huh. Hay cupos, esos cupos tienen tramos de diferentes costos y por supuesto, ahí estoy viendo las imágenes, se ven las colas esas de camiones porque no se consigue combustible, y nos dijeron que vamos a seguir con esta restricción, digamos, de oferta. Entonces el problema va a seguir evidenciándose, sobre todo en el interior provincial. Por ahí va a venir la próxima pregunta. Te iba a preguntar acerca de esta situación tan particular. Hoy, digamos, ¿no hay una solución definitiva para lo que es este reclamo? El problema es 100% de precio, Chavo. Lo que pasa en Argentina es que la matriz energética es totalmente diferente a la de los demás países del mundo. Acá las petroleras no pagan el barril de crudo al precio internacional. Cuando vemos que el barril de crudo está por encima de los $100, está ese famoso barril criollo de 55, $60. El problema está que no nos autoabastecemos. O sea, esa diferencia que hay entre lo que producimos y lo que consumimos, hay que importarlo. Las petroleras se dan vuelta al mercado internacional, les dicen cuál es su costo para importar, y ese costo para importar, lo que nos dicen a nosotros y lo que vemos, es que es superior al precio que se está vendiendo en los surtidores. Entonces, por ahora, nos siguen restringiendo con cupos para no, nadie quiere hacerse cargo de esa porción de mercado que queda sin abastecer, porque lógicamente esa pérdida. Entonces, en esa parte que no se autoabastece la Argentina, está el problema. El gasoil empezó a levantar mucho la demanda porque el campo empezó a levantar cosecha, empezaron a transporte de cargas, a mover los granos, y bueno, es por eso que se está dando
el faltante de gasoil y ven las protestas en las rutas o autopistas, pero la situación del sector de los camioneros realmente preocupante porque tienen que estar horas en la estación de servicio, esperar que llegue el camión, baja el combustible y automáticamente se lo chupan los camiones que están ahí haciendo la cola. Entonces, la situación es compleja, acá en la ciudad no se ve tanto. Bien, y te hago una consulta porque, bueno, estamos hablando con Mariano Bosch, que está permanentemente en el tema. Uno muchas veces lee o escucha frases y se las va pegando, ¿no? Una de esas frases que se escucha es alcanzar el nivel de equilibrio en cuanto al costo de los combustibles. Y otra frase que habitualmente escuchamos y a veces repetimos, y hasta sin saber, es no, la nafta debería estar a un dólar. El tema es que no sabemos si es el dólar oficial, el dólar blue, entonces nos asustamos. ¿Esto es real? ¿Es así realmente? Históricamente en la Argentina el litro de nafta super estuvo cerca del dólar. Y en países de la región actualmente el precio de la nafta super ronda el dólar con 25, dólar con 30 aproximadamente. Las petroleras tenemos que saber que operan con el dólar oficial. Operan con ese dólar oficial, operan con ese barril de crudo criollo que te decía. Uh-huh. Entonces, la parte, digamos, de producto que se produce acá en la Argentina y demás, está bien hacer esa ecuación y agarrar y decir, che, bueno, un dólar oficial sería un precio razonable para el litro de nafta super. Uh-huh. El problema está en esa parte que hay que importar y que encima tenemos que decirlo, digamos, que el precio tanto de la nafta super como de los demás productos, internacionalmente hablando, está por las nubes, está en niveles que no estuvo nunca. Entonces, esa es la principal problemática que estamos teniendo hoy. Y los demás países la viven con preocupación, pero esa es su única preocupación. Sabemos acá cómo el precio del combustible se traslada directamente a los demás productos de la economía y es un acelerador de la inflación que ya venía siendo muy complicada el mes pasado. Entonces, por eso preocupa tanto y por eso estos niveles de incertidumbre. Y niveles de incertidumbre, te digo, nosotros no somos formadores de precios y me pasa a mí en mi sector. No puedo desprenderme del poco combustible que tengo, cómo hago, lo vendo, no lo vendo, se viene un nuevo aumento. La verdad que la situación del sector es muy, muy difícil, muy complicada y sabemos también que los consumidores que se acercan acá a la estación de servicio, el peso que tiene en su presupuesto familiar o empresarial, el del combustible es uno de los más grandes. Entonces, la situación es compleja, es difícil. Se ven o se prevén nuevos aumentos, pero también es muy, muy feo ponerse frente a una cámara y agarrar y decir, bueno, van a venir nuevos aumentos. Sí te digo y te describo la situación que estamos atravesando en este momento en el sector. No, y es claro. Y te quiero preguntar en cuanto a esos indicadores que después determinan lo que es el precio del combustible en nuestro país. ¿Tuvo algún tipo de incidencia este año lo que es la guerra de Rusia y Ucrania? 100%, cuando te hablo de que el precio internacional se ha disparado, el principal problema que hubo en el mundo es la invasión Rusia-Ucrania. Esa invasión Rusia-Ucrania hizo que el precio del petróleo tenga sus semanas más volátiles en la historia del mercado del petróleo. Llegó a estar a $140, después pegó un retroceso bastante importante, pero todavía la cotización del barril de petróleo está muy por encima de la cotización habitual que tiene en el mundo y esto ha hecho que los precios internacionales se levanten muchísimo. Esto, si hubiese pasado en plena pandemia acá en la Argentina, no había problema. ¿Por qué? Porque la demanda estaba totalmente cubierta. Ahora que se está reactivando de a poco la economía, que encima venimos aparentemente con números de cosecha récord y demás, y empieza a crecer mucho la demanda, el problema es 100% de oferta, falta producto. El único mecanismo que tienen las petroleras es a través de cupo, porque, a ver, cuando aparecen estos precios máximos, hay dos caminos. O hay un mercado paralelo, que es muy difícil que se den en el mercado de los combustibles, o empieza a haber estos faltantes. Bueno, esperábamos desde nuestro sector que con este nuevo aumento los faltantes desaparezcan, pero ya nos dijeron desde las petroleras que seguimos con los mismos cupos que teníamos el día viernes. Mariano, muy claro, muy amable, como siempre. Gracias por este contacto con Buen Santa Fe. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Buen día. Mariano Bosch, de la Cámara de Expendedores de Combustible, en esta jornada hablando con nosotros.